Gracias. Muchas gracias, Miri. Ahora se fue hasta San Francisco. Sí, ando en San Francisco, ahorita dando vueltas. Ah, qué chivo. Está bien. Okay. Hey, hello, hello, everybody. Hello. Good night. Hi there in San, in San Francisco. Ah, cabrón. Dando vueltas. San Francisco, Gotera. Cosa seria, ¿verdad? Por ahí andamos. Sí, nos tiene que dar esos tips. Tiene que traer un souvenir. Ahí en la, ahí por chat se lo paso. Va, está bien. Está bien. Donde dice fondo. En la camarita, por ahí hay una. ¿Cómo es? Una flechita, ahí le da clic y ahí dice fondo virtual. Virtual, fondo virtual. Ah, ya. Pero vamos. Hello. Ayer le arruiné la adivinanza. Hoy tal vez usted sabe cuál es el mejor arquero de toda la historia. El mejor arquero fue un ruso. No, pero polaco o ruso. La viuda negra. No. Póngale atención a la pregunta y tal vez al final de la clase me lo dice. ¿Quién fue el mejor arquero de toda la historia? De toda la historia. Ah, arquero. Robin Hood. También está Graham Tell. Pero el mejor ha sido Robin Hood. Guillermo Tell. Está Guillermo Tell. Arruiné la adivinanza, Herbert. Pero hay varias opciones. Okay, guys, let's start. Today we have more things to learn. We have another topic. Okay, let's start. Good evening. Good evening. Welcome. Tell me if you see my screen. Yes, teacher. Okay. Let's do it. Let's start with, what are you wearing today? Ya deben de conocer esa pregunta. ¿Qué está usando este día? What are you wearing today? ¿Qué está usando este día? ¿Cómo contestaría eso? Okay. Lo que me interesa. I'm wearing a short pants. Maybe. And a t-shirt. O son shorts o son pants. Ah, okay. Entonces solamente shorts. Entonces shorts. Shorts. What color? Brown. Brown. Brown shorts. Brown shorts. Correcto, Juan Antonio. Así es. Brown shorts. Brown shorts. And black t-shirt. No. It is a blue t-shirt. Blue t-shirt. Excellent. Good. Hey, a ver, ya podemos responder eso. Herbert, what are you wearing today? I'm wearing undershirt. Uh-huh. Shoes normales, creo yo. Okay, tiene que formularme la respuesta completamente en inglés sin usar español. I'm wearing el color de la camisa y qué tipo de camisa. Okay. Así tiene que. I'm wearing undershirt white. White undershirt. White. Yo le veo. Ajá. Y
black pants. Black pants. Okay. Someone else. Uno más y comenzamos. No hay más. Vamos, anímense. Hola, buenas noches. Hello, hello. Hello, hello. Hello. What are you wearing today? I am wearing t-shirt, no, blue t-shirt and yellow shirt. Yellow shirt. Okay. Flip-flop. And flip-flop. Excellent. Good. Okay, let's go to the next slide. Recuerden siempre pensar en inglés la respuesta, ¿verdad? I'm wearing this, this and that. Practiquen ustedes solitos. Pregúntense ustedes solos. Cada día se cambian de ropa, ¿verdad? Entonces, ahí se practica. Okay, next slide. Okay, we have four people here. ¿Ya lo vieron? Yes, teacher. Okay, Bob. We have Bob, Elizabeth, Diane, and Peter. Bob is wearing a suit, a beige suit, tie, and green pants. Elizabeth is wearing a red scarf, gray sweater, green skirt, and high heels. Diane is wearing a yellow t-shirt, beige shorts, and no sé, I can see I can see the shoes. No, I can see. Peter is wearing a yellow t-shirt and blue jeans. Muy bien. I'm going to send the description. Dice Stanley. Okay, I got it, Stanley. Bob is wearing a beige jacket, tie, and green pants. Elizabeth is wearing a red scarf, gray sweater, green skirt, and high heels. Diane is wearing a yellow t-shirt and beige shorts. And Peter is wearing a yellow t-shirt and blue jeans. Okay, ya les envié. I'm gonna send the picture. Okay, but what I want you to do. Ustedes van a hablar acerca de estas personas, okay? What color are their clothes? Vamos a practicar el vocabulario de items of clothes and colors. Prendas de vestir y colores. Entonces, usted va a crear preguntas de esta manera. Veamos el ejemplo. Dice, what color is Peter's t-shirt? His t-shirt is yellow. Como estamos hablando de tercera persona, cuando se refiere a Peter y cuando se refiere a Bob, va a decir his, que es, significa que es pertenencia de él, ¿verdad? His pants, his jacket, etc. Y cuando se refiere a ella, va a decir her, her skirt, her shorts y el color. Understand? Yes, sir. ¿Comprenden? Yes. Okay. Yes, understand. Todos, everybody. No quiero a nadie perdido. Tenemos que hacer la pregunta y responder.
No, usted solo va a hacer la pregunta. El que va a responder es su compañera o compañero. Ok. Cuando a usted le pregunten, usted va a responder como yo les indiqué. El t-shirt, la vamos a hacer siempre referente a las imágenes. Referente a Bob, Elizabeth, Diane y Peter. Ya les envié la imagen para que trabajemos en grupo. We're gonna work in groups, okay? Thanks. All right. Any other question? Yo tengo una, teacher. Este, siempre, como vamos a hablar de ellos en tercera persona, le vamos a poner el apóstrofe, como Peters. Ah, esa es en la pregunta. ¿Sí? Sí, en la pregunta sí. Muy buena pregunta. Veamos, por ejemplo, si yo pregunto sobre Elizabeth. What color is Elizabeth's scarf? Y la respuesta sería, her scarf is red. Muy buena pregunta. Ahora vamos a hacer otro ejemplo con Bob. What color is Bob's jacket? Understand? ¿Comprenden? Yes, teacher. Yes, teacher. Oh, muy bien. Ok, vamos a los grupos. Yes, 21. Teacher, ¿cómo se dice zapato de tacón? ¿O tacón? High heels. High heels o solo heels. ¿Cuántas preguntas dijo? Oh, al menos dos cada uno. Okay. Okay, there you go. You're gonna have 4 minutes. For minutes. Let me see. Who's not Brian? Who? Then we have Flor de Maria. What happened, Flor? And Brian? ¿Por qué no han entrado? Thank you. Yes, Brian.
There you go. Welcome back, welcome back, welcome back. Okay, ¿cómo les fue? Good. Okay, muy bien. Entonces, ahí estamos ya. Voy a hacer Not bad. Voy a hacer preguntita yo. Hay unas tres preguntas. Voy a elegir por acá a quién. Okay, Brenda Sofía. Brenda Sofía, are you there? Hello. Hello, I'm going to make you a question, okay? Okay.
Ok, esa es la actitud. Sí me gusta. Ok, véngase. ¿Qué una? Tres, cuatro preguntas. Ok, ahí vamos con una. Brenda Sofía, what color is Elizabeth's skirt? Elizabeth's skirt green. Ok, muy bien. Me ha respondido, pero la respuesta que yo estoy pidiendo es her skirt is green. Ok. Her skirt is green. Her skirt is green. Her skirt is green. Skirt. Con I. Skirt is green. Very good. Excellent. Ok. Voy a elegir a otra persona. Ok. And we, sorry. Laura. Sí, teacher. Hey, hello, Laura. Laura, what color are Bob's pants? Bob's pants. His color is green. Vamos a arreglar esa respuesta. His pants are green. Oh, green. Sí, porque estamos hablando pantalones, ¿ok? Pantalones, sí. Pants. Ya es plural, ¿ok? Ok. Es plural. Así se toma como un sustantivo en plural. Y debe decir are green. Okay. Are green. Ah, ok. Ok. I'm going to choose meow, meow, meow. Jocelyn Gallegos. Hi, teacher. Hello, Jocelyn. Okay. Ahí va la pregunta. What color is Peter's t-shirt? Dijo. What color is Peter's t-shirt? Sí. Es his shirt. Pants blue. Ok, listen. Espere. Tenemos que ayudarle a Jocelyn. What color is Peter's t-shirt? What happened, Jocelyn? No lo sé, teacher. Ok, va, pero ¿sabe qué es teacher? Sí. ¿Qué es? Profesor, no. Va, se confunde, pero como estamos hablando de ropa ahorita. ¿Verdad? Ropa. Estamos hablando de Peter. Peter teacher. No teacher. La blusa. Es yellow. Yellow, ok. Pero Peter no usa blusa, ¿verdad? Usa camiseta. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, his teacher is yellow. Ok. Pay attention. One more question. Ingrid. ¿Sí? Okay, hello Ingrid. Hola. How are you? Good. Excellent. Okay, the question. What color is Elizabeth's scarf? Her scarf is red.
is red. Perfect. Okay, terminamos con eso, chicos. Let's continue the class. Okay, tenemos que repasar sobre el vocabulario. Okay, el vocabulario de la ropa. Ya les envié, sí les envié un link con prendas de vestir. Sí. Sí, ¿verdad? Hay que estudiar todo eso. Tienen que, usted se metió al curso de inglés, tiene que estudiar. Tiene que ponerle ganas, ¿verdad? Lo están haciendo. Lo están haciendo, pero hay que meterle más ganas, ¿ok? Good. Let's continue. All right, my friends. We're going to talk about the weather. This is the weather. Weather and seasons around the world. Sorry. Las estaciones, ¿ok? Estaciones se dice seasons. ¿Ok? The seasons. Y acá abajo tenemos escrito how do you say the seasons in English and what is the meaning in Spanish. Veamos. We have a spring, summer, fall, and winter. Okay? Esas son las seasons in, I mean, the four seasons around the world. Algunos países las tienen o las experimentan, otros no. Como en El Salvador, no las experimentamos a todas. Okay, so spring, summer, fall, and winter. How do you say invierno in English? Winter. Winter. How do you say verano? Summer. Summer. How do you say primavera? Spring. Spring. Aha. How do you say otoño? Fall. Okay. Luego tenemos weather conditions. The weather conditions son el clima, ¿verdad? El clima. Las condiciones del clima. Okay. Tenemos warm, sunny, hot, humid, cool, cloudy, windy, cold, foggy, and drizzle. Que son condiciones del clima. Veamos. Warm es un clima o una condición cálida. Okay. No es fría, no es helado. Warm, like El Salvador's weather. El Salvador's weather is warm. Generalmente, nuestro clima es cálido. Okay? Now, sometimes in the morning, you see, you have a sunny day. Okay? Un día soleado. That's sunny. It's sunny. Algunas veces tenemos un clima así, va. Como dice, what's the weather like? ¿Cómo está el clima? It's sunny and hot. Está soleado y caluroso, está caliente. Okay. My friends, how do you say fresco? Cool. My friends, how do you say ventoso? Windy. O sea, hace viento. No se confunda con otro, ¿verdad? Con otra cosa. Okay. How do you say llovizna? Dry. Drizzle.
Drizzle. Eso, eso. Muy bien. Vamos a practicar de nuevo la pronunciación. I want you to practice the pronunciation. And I'm gonna send the audio over here. Yo voy a enviar el audio de una vez para aprovechar el momento, ¿ok? Seasons. Spring, summer, fall, winter. Weather conditions, warm, sunny, hot, humid, cool, cloudy, windy, cold, foggy, drizzle. Okay, there you go. Okay, my friends, what are the seasons in El Salvador? It's a hot. A ver. ¿Quién opina? ¿Quién más opina? What are the seasons in El Salvador? El Salvador in Zacatecoluca. Season warm. Okay, una tercera opinión. Escuchen bien la pregunta, por favor. Is summer? Ajá, summer. Winter. Winter, perfect. Very good. Okay, pero escuchen bien la pregunta. La pregunta dice, what are the seasons in El Salvador? ¿Cuáles son las estaciones? No estoy hablando del clima. La palabra para clima es weather. Pero yo digo seasons. What are the seasons in El Salvador? We only have two seasons. Como lo respondió, creo que fue Ingrid, ¿verdad? Ella dijo summer and winter, correcto. Solo esas dos experimentamos acá. We only have two seasons. También las otras, pero no las notamos tan, tan claras. Como por la deforestación y todo eso, el desorden climático. Sí, se. ¿Verdad? Pero nosotros no tenemos esa cosa. Bueno, cuando se caen las hojas de los árboles, ahí es el otoño, ¿verdad? Cuando okay. Se caen es otoño y cuando los árboles florean es primavera. Es primavera, ¿verdad? Pero, no son marcadas como no, invierno y verano. Correcto, sí. correcto. Excelente, muy bien, gracias. Ok, then we have weather conditions. Si alguien pregunta por las condiciones climáticas, entonces le puede hacer la siguiente pregunta. What's the weather like? Voy a escribirlo al chat para que ustedes la tengan ya presente. What's the weather like? Ahí estoy preguntando cómo está el clima. What's the weather like? Por ejemplo, ustedes que viven, que no viven en San Salvador o que todos estamos distantes, te puedo preguntar, what's the weather like in your city? Y ahí me puede responder, oh, here is hot and humid, here is cool, here is windy, etc. Ahí ya usamos las condiciones del clima que hemos descrito aquí abajo. Understand, my friends? Understand. ¿Comprende mucho o comprende poquito? Yes. Okay. Me comprende. I'm going to send the pronunciation.
aquí donde dice weather and seasons around the world. I'm gonna send the audio. It's spring in Brazil. It's warm. It's very sunny. It's summer in Korea. It's raining. It's hot and humid. It's fall in the US. It's cool. It's cloudy and windy. It's winter in Russia. It's snowing. It's very cold. Okay, ahí tenemos la pronunciación. Any questions? ¿Preguntas, mis amigos? No. No? Okay. Okay, tengo a Jocelyn. Jocelyn, haznos tu pregunta, por favor. Yo no le entendí la no le escuchamos nada. Se escucha cuando dijo que nos hiciera la pregunta, ¿cómo vamos a cuál? Ahora ya se está arreglando su micrófono, ya se está arreglando, ya se escucha mejor. ¿Cómo vamos a responder a la pregunta? ¿Cuál pregunta? La del clima. La del clima. Sí. ¿Cómo vamos a hacer nosotros responder? Ya le escribo aquí. Le voy a dar un ejemplo. Ahorita. Y muy importante, Jocelyn, eso que usted acaba de preguntar. Porque le doy la pregunta y no le doy la respuesta. ¿Y qué pasó ahí, verdad? Ok. So listen. Voy a responder así. It's... hat and veamos esa respuesta. Yo le pregunto, what's the weather like in your city? Y usted me responde, it's cool and windy. Está fresco y hace viento. Si está haciendo calor, puede responder, it's hot. It's hot. Si hace frío, responde, it's cold. Si estuviera lloviendo, me responde, it's rainy. And humid. Está lluvioso y húmedo. ¿Ok? Ya di algunas respuestas ahí. Everything okay? So far so good. ¿Todo bien hasta acá? Good. Excellent. Thank you. Now let's continue, my friends, and we have a conversation over here. Dice, it's very cold. We're going to practice that conversation. We're going to record it. La vamos a grabar. And we're going to practice. Oh, no. What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat, but my coat isn't warm and I'm not wearing boots. Oh, let's take a taxi. Thanks, Julie.
Okay, any questions? Comments? Chicos? Preguntas? No. ¿Seguros? ¿No hay problemas con la pronunciación? ¿No? ¿Significados? ¿Pronunciation or meanings? ¿No? No, all is okay for me. Ajá. Okay, so let's practice. ¿Qué dice la conversación, teacher? La conversación. Están hablando del clima. ¿Saben qué significa? What does it mean? What's the matter? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa o cuál es el problema, verdad? What's the matter? ¿Qué pasa? Y Pat dice, it's snowing. Está nevando. And it's very cold. Está muy frío. Le preguntan, are you wearing your gloves? ¿Estás usando tus guantes? No. They're at home. Los dejé en casa. Bueno. O están en casa. Well, you're wearing your coat. Bueno, estás usando tu abrigo. But my coat isn't warm. Así que mi abrigo no es caliente. And I'm not wearing boots. No estoy usando botas. Julie le dice, okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. Okay, now practice the conversation, please. What happened, Laura? No sé por qué le di el grupo y no me mandó para. Okay, practiquemos. Practiquemos. Okay. Yo comienzo. Oh no. Ahora más fácil. What's the Mati, ¿verdad? What's the matter? The matter. Okay. Quiero ver el demo, le dijo. It's snowing. Okay. And it's very cold. It's very cool. Are you wearing your gloves? Gloves. No, they're at home. Ahorita, perdón. Ahorita, vaya. Ahorita dice, va. Démosle. What's the matter? But my coat isn't warm. And I'm not wearing boots. Se perdió, Laura. Take a taxi. Ah, se perdió. Se perdí. Sí. Comience usted ahora. Oh, no. What's ¿Cómo que se ve en el grupo, teacher? What's the matter? Se escucha algo de alguien, ¿verdad? Ajá, como que estoy con en el grupo también. Ah, ajá, qué raro es. Uh-huh. Sí.
Excelente, démosle entonces. Esteban. Es que no me da la pantalla. Quiero ver. Démosle. Esteban. Yo digo contigo. ¿Me escuchas? Okay, welcome again. This meeting is being recorded. Welcome back. Let's continue. How was the conversation, guys? Yes, teacher. ¿Cómo les fue? Teacher, yo estoy teniendo problemas con la señal. Ah, okay, no hay problema. Pero trate siempre de permanecer, okay? Si se sale, vuelvo a entrar. Ok, me decían. ¿No? ¿Todo bien? Very good. Very good. Ok. ¿Cómo estuvo esa pronunciación? ¿Se refuerzan con el audio que les mando? Eso tienen que hacer, reforzarse con el audio. Pero para reforzarme lo tengo que hacer mañana o más noche. En el mismo momento sí, podrían sí, escuchar. Ayer eso hice y me ayudó un poquito en la pronunciación, pero hoy no me quedó tiempo. Ah, muy bien. Si hay alguna palabra aquí que les haya, se les hace difícil, díganme ahorita. Teacher, ese de code. How do you say gloves in English? In English, gloves. Gloves. In English, is gloves. Oh, gloves. Gloves. Good, Herbert. Good. And it's snowing. Está nevando. Snowing. 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 It's snowing. It's snowing. It's snowing. Snowing. I'm not wearing boots. Esa.
Teacher, esta es una manera de preguntar qué está pasando, pero educada. What's the matter? Ah, what's the matter? No, cualquiera le puede decir qué pasa. No, porque así en la calle, hey, what's happening? Ah, no, 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 es que como, o sea, what's the matter más que todo, como qué pasa, cuál es el problema. ¿Eh? What's the matter? O usted ve algún amigo, un familiar así como pensativo, como que ahí le puede preguntar, hey, what's the matter? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? O sea, ¿qué te pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué ajá, tienes? Correcto, correcto, okay. Correcto. Es como más formal que WhatsApp. Una pregunta, ¿cuál es más formal, esa o el what's going on? Ambas se pueden usar, no, ninguna de las dos es informales. Okay. Ninguna de las dos es informal. Es una frase común. ¿Sí? No es caliche, ni nada de eso. No es slang. Es que es como una palabra que, para decirnos a todos ustedes, silencio. Ah, silence. Y usted enojado, shut up. Ah, pero eso ya es rudo, eso ya es. Como cállate. No, pero eso es muy fuerte. Eso ya es ofensa. Si usted lo dice así, muy fuerte, alguien puede recibir un puñetazo. O una reacción. Y después preguntando por qué, ¿verdad? Una reacción de la otra persona, ¿verdad? Entonces no es mañana hay clase. Mañana hay clase, ya les había dicho, ¿verdad? Mañana reponemos la clase que tuvimos al inicio. Ok, my friends, let's continue. Wow, 7 minutes. Hoy no he sentido la clase. Ok, let's check. Estoy empezando a sentir, teacher, que usted nos corta la hora. Sí, yo soy Cronos. Soy Cronos, por eso. ¿Ya sabe quién es Cronos, va? Herbert. El que ve el tiempo, creo. El dios del tiempo. El dios del tiempo. Ajá, Cronos. Y ahí viene el cronómetro. Ok, cronológico, eso, de ahí viene, por ahí viene la raíz. Ok, dice present continuous statements and conjunctions. Vamos a hablar del present continuous, vamos a hacer la introducción del present continuous ahora. What is present continuous? Present continuous is a tense that tells what are we doing at the moment. El presente continuo es un tiempo verbal que expresa qué estamos haciendo en el momento. ¿Ok? Hay reglitas para el ING, por supuesto que las hay. Y las vamos a ver mañana, ¿verdad? Porque ya no nos va a alcanzar el tiempo. Pero dice, I'm and I'm not. You're not, you aren't, ¿ok? Y dice, she's wearing shoes. She's not, or she isn't wearing boots. Ok, no está usando. Ok. También dice, I'm wearing shoes. Estoy usando zapatos. You're wearing shoes. We're wearing shoes, they're wearing shoes. So por ahí va la idea, ¿ok? Y cuando uso el I'm not, saben de que la partícula not es la negación, ¿ok? Dice, I'm not wearing boots, you're not wearing boots, she's not wearing boots, we're not wearing boots, they're not wearing boots. Y abajo dice, it's not rain. Le voy a escribir aquí el patrón gramatical, que sería de esta manera. ¿Qué es snowing? Nevando. Está nevando. Entonces, teacher, las dos formas
son negativas. Are your net? Sí, not, correcto. You're not and you aren't. Okay. Correcto. Las dos son diferentes abreviaciones, pero las dos son negativas. Veamos, el patrón gramatical sería así, miren. Subject, verb be, verb ing y el complemento. ¿Ok? Así que un ejemplo sería I'm teaching right now. Miren. Y tenemos sujeto, verb be, verb ing y el complemento. ¿Ok? Teaching, que lo que hace que sea present continuous es el ing. Con eso estamos diciendo que está sucediendo en el momento. ¿Ok? Vamos a continuar. Ok, Juan Antonio, hubo un apagón. Ok, no hay problema, Juan Antonio. Vamos a quedarnos hasta acá. I'm going to pass the list. De verdad que ha pasado bien rápido el tiempo. I'm sorry about that. Como dice Herbert, no, no soy yo el que está. ¿Y qué pasó? Ok. I'm going to pass the list. Permítanme. Oh, aquí estamos. All right. So today is Wednesday, right? Wednesday. Vamos a ver. Alejandra María. Present, teacher. Thank you. Teacher, y perdón. Mañana es las notas para el, no sé. No sé cómo no está ese calendario. Sí lo tengo, pero no lo tengo en mente ahorita. Y parece que se les compartió en el grupo eso. Ajá, pero ahí en la plataforma las van a poner. Ah, muy bien. Sí, usted las puede ver. Ah, oh, okay. Ok. Alexis. No vino. Ah, sí, ya no vino, creo. Andrea Susana. Brenda Sofía. Present. Andrea Susana no está. Me avisan si alguien escribe al chat, por favor. Ok, Brian, sí. Sí lo vi. Present, teacher. Yes. Claudia Lisette. Present. Esteban. No. Present. Ah, perdón, perdón. Eunices. Present. Ah, bien. Jorge María. Present. Glenda. Present. Herbert. Sí, claro. Herbert. Yeah. Ingrid. Present. Jefferson. Present, teacher. Selena. Here, teacher. Thank you. Jennifer Arevalo.
Present. Jessica. Present. Thank you. José Ignacio. Present, teacher. José Víctor. Present, teacher. Thank you. Jocelyn. Present, teacher. Juan Antonio, present. Aide. Present, teacher. Thank you. Katy Jordana. Here, teacher. Thank you. Kevin pidió permiso, pero no le podemos poner permiso. Laura Virginia. Present, teacher. Luis Alejandro. No vino. Yo no lo vi. Muy bien, chicos. We are finished. Study the present continuous. Veré si les mando un tutorial mañana del present continuous para que tengan una idea más amplia. Ok. Okay. Good night, teacher. Good night, teacher. No lo mencioné, Jefferson, ¿cómo no? Creo que sí. Good night. Aquí está, ya, ¿ve? Sí está. Ah, bueno. Sí está, pero está bien que me recuerde. Jefferson es sordo. No, estoy aquí hablando, pero yo sí le dije presente. A Luis Alejandro. Sí, es que por la señal está bien mal aquí, mi teacher. Vamos a ver a Luis. Luis Alejandro. Ah, vaya, Luis. Que ya le había puesto falta. No, okay. Aquí estoy presente. Bro. Excelente, ya corregimos. Bueno. Ok, very good. Ok, good night. Good night, teacher. Bye. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow, tomorrito.